Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Adivinen, ya es otro día, otro Splatfest. Lo que quiero decir, enojarse, toca enojarse otra vez. ¿Cómo están todos, gentecita hermosa? Y creo que ya asumen que yo soy equipo pasta base, la pasta de mamá. Ya, perdón, estoy viendo a Cansulimi, lo siento, me encantan. Aleluya, ponte el sombrero. Na, 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 na. ¡Ay, si no digo yo, canto por los ángeles! La, 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 la. Joder, cómo me encantan, los amo. Los ano. Los ano a estos tres perdedores. Hola, Bonnie, mira tú, vamos ganando. Eso, J-Kobie, hola. Eso noté cuando entré al juego, vamos ganando. Y no sé cómo sentirme, eso no es bueno. En contexto de Splatfest, eso no es bueno que vayamos ganando. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo en este momento. Pero bienvenido, Jotakumi. ¿Cómo estás, queridito? ¿Cómo estás? Filtros, propiedades de audios avanzadas. ¿Qué tal ha estado, estimadísimo? ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Agua, agua, 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 agua! Hello, Worstie, welcome. How are you, sweetie? Thanks for being here and thanks for waiting. Sorry, I was setting up everything to work properly because sometimes OBS doesn't want to cooperate. Yeah, thanks for this lovely hair. Jotaku, ¿usted va a jugar conmigo o esta vez no puede? Esto es uno de mis mosqueteritos, no va a poder. No me quejo, me he ido bien listo para pegarle a los demás. Si somos, entonces, si somos. Espérate, te espero para hacer un cuartito. ¿Quieres que te espere? ¿Quieres que te espere o le doy mientras tanto? Yo por lo menos a mí en mi cuenta principal me fue como el pico. Con cuevas llegué hasta como los 500. Y de ahí mejor paré de jugar porque me estaba enojando, no es la idea. Buenas noches, hola, abuelito. Yo estoy muy bien y usted, estimadísimo. ¿Cómo está, estimado? Ya. Muy bien, Jotakumi. Entonces te espero. La clave es 50-50. Avisado mi uno. No puedo poner 24.500-03 porque eso es un número muy largo. Así que... ¡Ay, gracias, Jotakumi! Que bueno, la otra vez eché de menos jugar contigo, con Mitters y con... Y con Jopex. Los eché de menos. No fue lo mismo sin ustedes, a lo mejor por eso perdí. Necesitaba su Genkidama, muchachos. ¿Dónde está Jotakumi? O sea, sé que estás en el room, pero no te veo. ¡Ahí estás! ¡Hola, amiguito! ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo! ¿Cómo estás, estimadísimo? Cuando hoy me tocó donar sangre esta mañana, ahora me duele el piquete en el brazo y otro en la mano. ¡No! ¿Y por qué tuve que dar sangre? ¿Fuiste voluntario? Yo la última vez no es que haya como donado sangre. No es que haya como donado sangre, pero fue porque me fui a hacer exámenes de sangre. Y fue tragicómico porque las enfermeras, eran tres enfermeras y ninguna me encontraban las venas, ninguna fue capaz de encontrarme las venas. Tuvieron que usar de esas como agujitas chiquititas especiales que se usan para los bebés. Esas tuvieron que usar para poder sacarme sangre, porque ninguna de las enfermeras lograba encontrar ninguna de mis venas. Fue... Ahora sé cómo se siente ser un alfiletero. Experimenté lo que se siente ser un alquilotero. O la carne de anticucho, o sea, una carne de anticucho. No, 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 no es tanto. Eso también no, sí, también lo que me quiere, no, alquiletero. Buena, Jotakumi, me cancelaste el especial. Me tienen tan harta esta... ¡Ah! ¡Jotakumi, por favor! Estos arcos. Los buenos que se creen para un club. ¡Maldición! ¡Se me olvidó que me mató un tiro! ¡Ay! Fue para un familiar. ¡Oh, Dios! Ya está bien, entiendo. Pero, ¿está bien? Ay, como que ahora me quedé preocupado. Seguido por aquí. Ay, la joya. Vamos, Kip, viajando. ¡Oh, no! Sobreviví al aerógrafo, pero me mató este otro. Vamos, Kip. ¡Vamos, Kip! ¡No seas tan inútil! Oh, creí que me habían matado el arco. Oh, espero poder ganarme por 10, unas cuantas por 10, porque mi bebita, mi playa no tiene al rayancito dorado y ella lo quiere, es un algo favorito. Pero tengo fe de que lo conseguimos. Tengo fe. Yo creo que mañana íbamos a tener un familiar por día de niña. Por día de niña, pero parece que no... Ah, él me ha matado todo el rato. ¡Oh! ¡Se me mató Sas, weón! Traicionada por mi propio perro. Siempre que grababa eso yo era un gato. Me traicionó mi propio perro. Un familiar porque es madre de una señora que se casó con un hermano de mi abuelo. Así que familiar lejano. Me acordé de lo de Isma, de las locuras del emperador. El primo del hermano del sobrino de mi tía política. Me acordé de eso. Ah, está bien, pero usted por lo menos está bien. Mucho nanay y mucho besito en su bracito, entonces. Espero que sus preocupaciones se le olviden con la aliancita Bonnie y viéndola manquear. No manqueé tanto, pintar tu territorio. Ya está bien, yo creí que lo había hecho peor. Vaya, vaya. ¿Y qué me cuentan? ¿Qué tal ha estado su día sábado? Lo que llevamos de fin de semana, ¿qué tal? ¿Qué tal este día sábado? Yo he estado media tristona, pero no sé por qué. No sé por qué, he estado como media tristona. Y no sé por qué. Estoy picando una carne con pollo asado. ¡Qué rico! Un asadito, una carnita asada, como dicen ustedes. ¿Así dicen una carnita asada? Una carnita asada. No me gusta la nueva... No me gusta la nueva actualización de la aplicación de Twitch. Ahora todo está más desordenado. Para gustar de más rato. Ah, está bien, está bien. Uf, a ver qué se ve. Ya. Esperen un momento, son del mismo equipo. Oh, no, si ganamos esto no va a contar. No va a contar, pero va a contar para mi moralidad. Porque me han partido el culo en estos casos. Y no estoy orgullosa. No es bueno. Estoy orgullosa. Me dijo como chucha, estuve sin jugar un tiempo porque ya había llenado el catálogo. Hacía mi historia diaria para poder tener las conchitas festivales, del festival. Y como chucha perdí práctica tan rápido en el juego. No soy cabrito, no soy cabrita. Perdón mamá por haberte fallado, es lo único que yo me consideraba buena. Mira, mira. La canción de mirar. Nunca voy a ser una novia ni una buena amiga. Oh, soñar. Y ahora sé. Yo las Kiki perdiendo, no se fuera a cantar eso por perder en el Splatfest. Gran dolor por mi casa. Su vida y ¿cómo era? ¿Se me olvidó la letra? Porque siempre... No me acuerdo de esa canción. ¡Oh, Dios! ¡No! Vamos, vamos, todavía un poco más. ¿Pero por qué? ¿Cómo moriste? ¿Quién te mató? Vamos, todavía podemos ganar, todavía podemos ganar. Para quizás de más rato, qué rico, yo quiero comer, eso suena exquisito. ¡Oh no! No sirvió de nada nuestro esfuerzo. Bueno, no importa, tenemos que ser japoneses. Está bien estar triste de vez en cuando, que estos días para mí han sido tranquilos. Eso es maravilloso, me alegro mucho por usted, Jotakumi. Mientras ustedes estén bien y sean felices, eso para mí es suficiente. Así que me alegro por ti, Jotakumi. Hoy estoy pintando harto. ¿Por qué no ganamos? Si yo y Jotakumi estamos jugando bien. Estamos jugando bien, ¿por qué no ganamos? Mi papá fue una carne asada ayer y trajo eso ayer y ahora me lo estoy picando. Qué rico, nosotros cuando hacemos eso en Chile le llamamos ajiaco. Cuando queda carne del asado anterior, de la carnita asada cuando sobra. Al otro día la tomamos, la picamos, le añadimos pepita, cebolla, pimentón rojo y preparamos ajiaco. Esa cuestión es como reponedora. Es muy reponedora. Ah, por cierto, comí coquito de marihuana, así que si me pongo a hablar más huevas del usual en una media hora más, es por eso. Pero no afectará a mis juegos, no se preocupe. Ya he jugado Splatoon 3 con los efectos de la marihuana. De hecho, a veces como que hasta juego mejor, weón, bueno, increíble. ¿Ya vio gatitos exclusivos? Aún no, estoy terminando de ver La Caída de la Casa Uchi. Esa sería de terror. Y además, me estuve maratoneando unas cosas en el HBO Max. Pero sí, gatitos explosivos sí está en mi lista de ver más tarde de Netflix. Oh, nos salieron las mismas personas, Jotakumi, mira. Oh, equipo arroz. Bueno, los del equipo arroz han estado tan tryharders. Así como lee las pocas, como 4 victorias que tuve hoy día. Las 4 victorias que tuve hoy día en mi cuenta principal fueron contra el equipo de pan. Porque los del equipo de arroz están como rotísimos los huevos, no sé qué onda. Parece que el arroz de verdad les da poderes. Como el espectáculo les está dando poderes. En este caso es el arroz. El arroz de verdad les da poderes a los chinos. No debiste quedarte quieto, no. Ah, no, no se lo digo a Jotakumi, se lo dije al... Ah, se lo dije al jugador que estaba hablando. ¡No, Jotakumi, moriste! Esperemos que esto nos vaya mejor. Pero todavía los jugadores del equipo de arroz están todos rotísimos. ¿Se coló alguien? Ah, no, no se coló nadie. Yo creo que se le coló a alguien. Más bien como que se entró a colar a alguien, pero no lo registró. Pero está bien porque no lo consiguió. Gracias, Jotakumi. Oh, hay alguien aquí, ¿no? Hay alguien en la base. Oh no. Hay alguien en la base, se nos coló alguien. Alguien en la base se nos coló ese weón. No hay que dejarle que se vuelva a colar. Joder, como odio llegar a eso. Yo también lo hago. O sea, ya yo también lo hago. Bueno, ya no, está bien. La verdad que así está bien. Por muy molesto que sea. Es por el equipo. No, no los puedo culpar por ellos. ¿Vamos a ganar? Puede ser. Primera vez que le ganaré a alguien del equipo arroz. ¡Ganamos! ¡Oh, Jotakumi! Es la primera vez que le gano a alguien del equipo arroz. ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! Jotakumi Carlito, gracias, me salvaste la vida muchas veces. Saqué esta fotito, estoy contenta. De hecho sí, hay gente que juega mejor, no lo hago, pero no, yo no le hago, pero no juzgo, si les sirve. De hecho sí, hay gente que juega mejor. Mucha gente que juega mejor. No sé, no sé. No sé. Ah, te referías... Ah, ya sé a lo que te refería, recién caché. Yo te entendí que me decías, hay gente que juega mejor que tú, pero no importa si le sirve. Yo como que... No, sí sé que juego mal, pero es como... Ah, no, recién recapitulé que te referías a lo de jugar con estupefacientes en el cuerpo. ¡Hola, Silar! ¿Cómo estás, Silar? Queridito, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, Silar. ¿Qué tal estuvo tu semana? Me encantó tu dibujo de la gatita. Y me gustó que te hiciste con el pelo color Miku. Es hermoso. Es hermoso el pelo color Miku. No es color turquesa, ahora es color Miku. Ah, a mí sí me gustó. Estás comiendo yogur. Qué bien, yo me comí un sándwich. Y como dije, ¿qué quito de marihuana? Esa es la weón que no lo crean, ayuda a jugar mejor, weón. Ahí has subido tus dibujitos. A mí me encantó tus dibujitos. Está hermoso. Mierda, mierda, mierda. Uy, seguí con mi otro comentario igualito. Alcancé a leer algo de con limón, es que justo empezó la partida. Entonces el güey. Este güey no sabe que era yo el que le estaba disparando, lo veía tan confundido. El de las armas duales estaba como súper confundido, él no cachó quién le disparó. Oh, era yo, tío. Ya está bien, no te persigo, no te persigo. Mirf Yuri. Esta persona sabe lo que es bueno, Mirf Yuri. Ay, gracias, estimadísimo Rivers. Estimadísimo, estimadísima. Como tu avatar es una Optimus, te diré estimadísima. Que no me acusen después, no, estaba poniendo que esta persona es como desculpo por el avatar, lo siento. El grito de ¡ah! ¡Oh no! ¡Me mató una vez! Eso de decirlo en voz alta suena como dicen para ellos. Ya bien, gente. El todo nada. Hay gente poniéndose sola. Sigue muy poquito para cuidarse. Oh, no, Nabil. No, Nabil asesina. ¡Son mis izquierdos y lindo! ¡No! ¡No alcancé a hacer que especial! ¡Me morí! Nosotros podemos. ¡Sí! ¡Ganamos! Segunda vez que le gano a la gente del equipo arroz. El arroz les da poderes. Trato de hacer los diarios. Oh, yo también trato de hacer, aunque sea algún sketch. Un sketch. Elite Peach. Me gusta nombre. ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡Tuvimos puñito con Jotakumi! ¡Qué hermoso! ¡Jotakumi! ¡Tuvimos puñito! ¡Qué genial! ¡No, qué lindo se siente! ¡Tuvimos puñito! Thank you. El otro día con limón, ahora sí, yo, Siobanta, hablamos de hacer stream bajo esos efectos en los que está... ¡Oh my god! Esperen, ¿recibí un distintivo? ¡Oh, recibí un distintivo! ¡Y no caché! Estaba muy feliz. Y sí, tuvimos un puñito. ¡Hola, Kevin! ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo, Kevin! Sketch. Y sí, Jotakumi, tuvimos puñito. Muchas gracias, Jotakumi. Eres el mejor. Gracias por acompañarme en esta esquizofrenia. Somos tú y yo contra el mundo, Jotakumi. Somos tú y yo contra el mundo. Aunque se extraña a Jopex y a Mitters. ¡Qué chucha es Smelvin! Alguien me dijo chévere, no sé quién fue, pero gracias. Mierda, mierda, mierda. Es platanas. No tengo respeto a las platanas. No es como el odio que le tengo a los camperos con los cargapintas. Con las platanas es terrible respeto. No es fácil usarlas. Bueno, los cargapintas tampoco. Pero la mayoría de los camperos que he conocido que los mainean tienden a ser muy presumidos, no me agradan. En cambio los niños platanos no, como que tienen respeto por la gente, por decirlo de alguna forma. Y además, a pesar de que yo maineo los rodillos igual, pero no doy solo a los platanos en los TDT. Pero con los cargapijas no puedo. Bueno, que me manda también a mañar armas de corto alcance. ¿Quién me manda también a Sandra Zapatella? Estoy haciendo las quitas en los pies. Nadie me manda a Sandra Zapatella. ¡Oh, morí igual! Ok. Esto es el tipo pan, o otro tipo arroz. ¡Oh! ¡Locura! ¡Locura! ¿Cómo te atreves a usar mi arma favorita en mi contra? Merecías la muerte, Dios de la destrucción. Y el mejor miembro de Cansulimi es Vilma. ¡No me da! Sí. Buen gusto en almas, mal gusto en almas. Oh, no tengo tinta, qué extraño. Gracias. Estaba harta de esas plátanos. El chico, oh no, no quiero un chico. Oh no, todos mueren, todos mueren, todos mueren, todos están muriendo. Gracias, queridísimo amigo. Tira las bombas, tira las bombas. ¡No! ¡No tú otra vez! Ay, perdón, perdón, ¿Cómo te va en este Splatfest? Hola Kevin, hasta el momento súper bien, el Jotakumi me ha estado cargando. Me ha hecho perrito, así que se le agradece bastante. Hemos dado lo mejor de nosotros. Pero Jotakumi es carrito. Bebe agüita. Horror Inc. Hola, ¿cómo estás? Enseguida bebo agüita antes de empezar, de leer los comentarios. De seguir leyendo los comentarios más bien. Ah, me hacía falta esta aportación. Oh, de verdad quiero que Incraida tenga el distintivo dorado de rayancito. Lo necesita para su alma. ¿Qué tal a ti, Kevin? ¿Qué tal está? ¿Cómo está tu bebé, tu hija? ¿Cómo está? Horror y buen día, Shexis, buen día. Ra, 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 ra. El que anda acarreando es Jotakumi. Él me ha acarreado. Hasta hicimos un puñito, un choque de puños. Acaba de llegar, muy bien. ¿Qué tal ha estado este fin de semana? No se escuchó el canje, pero le pegaste bien el doblaje. No se escuchaba el canje. Oh, Dios mío, tengo la... ¿Verdad? ¡Qué pendeja! Tengo las alertas silenciadas por... Oh, perdón. Porque la última vez yo había hecho ASMR. Blue Stigma. ¿Cómo van las wins? Hasta el momento muy bien. Gracias a Jotakumi he ganado. Ayer jugué en la noche y de todas las partidas que jugué, solo gané 2 veces. Yo hoy día gané 4. Gracias a Jotakumi por primera vez pude ganar a los concha tu madre del equipo del arroz. No odio el arroz, pero sí como es como la opción más fome de las 3 que había. De las 3 opciones literal, era la más fome. Con el arroz tienes que trabajar mucho para que sepa bien. El arroz solo no sabe rico. No, ya no es que odie el arroz, pero lo comparo. El arroz solo no sabe rico. Los fideos blancos sí saben rico. Le echan mantequilla y listo. Igual que con el pan. Al pan le echan mantequilla y listo. Tiene una once rica y fácil. O margarina. Pero el arroz, bueno. El arroz blanco. El arroz blanco es súper joven y muy insípido. Yo cuando hay arroz blanco y no le podemos comer nada más para echarle, lo que hago es echarle jugo de limón. ¿Qué pasa, pero sí, literal, era la opción más joven el arroz. Y la mayoría de los que votaron por el equipo arroz son japoneses. Me pregunto por qué. Así es. ¿Coincidencia? No lo creo. Así es. Así es. Buen Jotakumi está de acuerdo conmigo. No odio el arroz, pero de comida es una opción muy fácil. Arroz con queso. Nunca. El arroz con queso creo que eso no es. Ay, risotto. Eso no se llama risotto. Hoy yo comí harto risotto allá en Colombia, bueno, qué buena pregunta. Y tenía queso, por eso es como. Ustedes están incluyendo risotto. ¡Pero weón! ¡Ay! Gracias, al fin mataron a ese coche, su madre. Oh sí, retrocede. Veces, pero es jugar, no ir al campeonato. Me rompieron el culo y no de la forma que me gusta. Me rompieron el culo. Oh, weón, tengo sendo lag. Me estoy viendo el... sendo delay, perdón. Me estoy monitoreando mi stream en el celular y es como, weón, tengo el sendo delay. El momento que estoy diciendo esto, estoy viendo la cuenta regresiva desde 4. SMR. Ya se la llevaron hace unos 4 días. Oh, maravilloso. Apuesto que les diste unos 10 maravillosos. Se nota que tú eres como un padre divertido. Me gusta, Kevin, me gusta. Me hubiese gustado ser tu sobrina. Ahora todo bien, dice Orokin. Ah, vaya, vaya. ¿Pero de qué se ríe Silar? Melvin, ¿por qué me manda solicitudes de amistad en Facebook ahora? No conozco ningún Melvin. El delay es eterno, exactamente. El delay, buen sendo delay, ustedes no tienen idea. Soy yo. Oh, somos todos nosotros, todos tenemos algo de delay. en la vida real. Yo cuando estoy así con mucho tuto, ahí yo digo, guacho, estoy con mucho tuto. Ah, sí, al cambio de escenario voy a poner musiquita. Musiquita de... Tengo electro swing para jugar mientras nos damos de madres. Habichuela. Hay un alguien que se la habichuela. Uff, armas dispares, cierto. Armas dispares. Llegó lechuga. ¿Lechuga? Llegó el lechero. Yo quería poner esa alerta como audio, pero no pude descargármela. ¡Llegó el lechero! ¡Uy! ¡Ya murieron todos! ¡Rayos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Diosito santo! Ese PvP estuvo rígido. Se movía a la velocidad de la luz del sujeto. Lo maté. No te la bomba. Ya me voy, tranquilo, me voy a tu base, ya. La gente que se toma la invasión al espacio propio tan personal. Esto me da un poquito de broma. Te estoy diciendo que no me cuides de más y ya, tranquilo. ¡Oh! ¡No lo vi! ¡Oh! Esa persona es un muy buen jugador con razón. ¿Cuándo llegaste tú? ¡Oh, Dios! ¿En qué momento me acordé? Bien. No, oh, acá un niño todo. Eso no es bueno. Échalo, bueno. ¡Oh, no! ¡A mi chuela me mató! Todos somos Melvin, ¿qué? Espera, ¿qué? Me están golpeando la puerta de mi casa. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Melvin, me está observando desde la ventana. Bueno, lo intentamos, como dijo el dinosaurio de Toy Story. Rex, como dijo Rex. Lo intentamos, bueno, lo intentamos. Ya, voy a poner musiquita. Para como variar de la música del Spoon, para no aburrirnos de la música del Spoon. Así que puse Electro Swing. Ya. ¿Cuánto me falta para tener esta? Oh, me falta poquito, pero igual. Me voy a la segura. El delay es eterno. La voz de la llorona. Me salió un video diciendo la voz de la llorona. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Oye, sí, mi hijo, ¿dónde está? Joder, ¿cómo me gusta el electrofunk? ¡A darle átomos! Hace poco saqué las 4 estrellas con este arma. Con esta arma, perdón. Que signifique que ganaré, porque fue el arma que más recientemente he jugado, que más recientemente masteré. Ay, qué weona. ¿Quién me marcó? ¿Quién me marcó? ¿Quién me marcó? ¡Oh! Perdón, Titania. Espera, ¿por qué te pido perdón? Somos de equipos rivales. Y ni siquiera te conozco. Estoy harta de ese... ¡Oh, no! Me iban a llegar por todos lados, me estaban llegando especiales por todos lados, lo siento, lo siento. Eso, oh, otra me mata Titania. Titania me debe odiar, weón. ¡Qué bueno! ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el odio me hace más fuerte. Así que está bien. Que me odio, el odio me hace más fuerte. ¿Dónde estoy? Ni siquiera sé dónde estoy. ¡Oh! Hay mucho proya a estas horas del día. Ganar esto. No, no voy a... No, no voy a salarlo. No voy a decir eso. Jotakumi, me protegiste a mi salto, qué buen compañero de equipo. Yo también siempre protejo el salto de mis compañeros, no sé por qué. Casi nunca nadie lo hace por mí. Cuando juego en línea. ¡No murió! Que están tomando cilindres. Gracias, Jotakumi. Para abrir el timbre del hermano. ¡Oh, sí! ¡Oh, no! Voy a hacer cuartito otra vez. Jotakumi. Esto ha sido maravilloso. Al fin, después de tanto rato, voy ganando. Pero eso gracias a ti, eso sí, no soy presumida, no voy a ser presumida. que, estimadísimo Jotakumi, voy a hacer un cuarto de nuevo, la misma contraseña. Vuelvo en 10 minutos, pero vuelvo. Ah, ya, está bien, ya. Voy a jugar yo solita por mientras entonces y espero por usted, estimadísimo. Ay, espero por usted. Espero por ti, baby. Espero por ti, baby. Espero por ti, cariño. ¡Mua! No te tardes. Me tocan puros tacatacas. Los tacatacas. Entre más raro tenga el nombre una persona en el Splatoon, más bueno es jugando. Oh, no chures conmigo. Intenta protegerte, amigo. Oh, me protegió la burbuja espacial estelar. La burbuja estelar espacial. Eso, así te estaba esperando. ¡Ah! ¿Por qué nunca puedo ser completamente feliz cuando mato a alguien en el juego? ¿Por qué nunca puedo celebrar? Porque siempre hay alguien matando, me pega, huevón. ¡Cuidado! Muy bien, muy bien, muy bien. Que no se nos colen, que no se nos colen. Esos son los... Ah, bueno, está bien, no quieres devolver el bulla, está bien, está bien. ¡Oh, no! ¡Otra vez eso! ¿Veis cuando empiezan a ganar? Por razón. Una sola persona nos toca a todos. Calmón, hola Calmón, ¿cómo está? Muchas gracias por seguir a Skinny Drawings. Aunque la que está aquí soy yo, soy Bonnie. La que está jugando esta vez soy Bonnie. Estamos aquí en el, luchando por repuntar y vamos ganando. Un solo difusor dual nos mató, nos chingó a los cuatro. Oh, perdí. No, ya perdimos. Por una sola persona nos mató a los cuatro, weón. Y nos hizo perder una sola persona. Yo fuera su compañera de equipo estaría orgullosa. Hemos venido a pasar también. ¡Oh, Capó Rey! ¡Hola! ¡Buenas! Oh, perdimos, sí. Ya decía yo que tenía algo diferente este día. Te noto un poco más verde. Es que yo soy bonita, Ali. Yo estuve rayando un rato en Smite en el Pokémon Unit. ¿Qué tal es el Pokémon Unit? ¿Y por qué rajeando? ¿Por qué rajeando le fue mal? ¿Le tocó gente incarreable como a mí? Buenas, Bonnie. ¡Hola, Trixco! Oh, mira, una lucecita ahí, la Bonnie señal que se viene la sonda. Exacto. Así que Bonnie dice, ponte el 4 y prepara tu año. Porque se viene la sonda. Ay, perdón. Ay, perdón. No fue mi intención sonar tan pendejo. Jopex dice, mira, apenas pude, perdón, estaba en un cumpleaños. ¿En serio? ¿El cumpleaños de quién? Espero que la estés pasando bien, estimadísimo. Estimadísimo Jopex, de hecho estábamos hablando aquí con Jotakumi, estuvimos jugando y dije, me hace falta también el Jopex y el Mitters. A ver, usted que estuvo Jotakumi conmigo, así que vamos a quitarse. Gracias por Easy Bye Bye. Esta vez, solo por esta vez, Bonnie no te da la sonda nadie. Pues, dice Calmón, es un mob semejante al orcito, así que sí. ¡Oh, rayos! Ah, pero los ranked los ganan ya, eso es lo importante. GG, Nice Try, ¿cómo se siente? Yo me siento muy bien, ¿me podemos decir? Estos días me he sentido un poquito triste. Y no sé por qué, me sentí como un poquito triste, como que en crisis de artista. No, esta vez estoy como con una ansiedad media curiosa, porque no es como las otras ansiedad de dibujo que me da, que es como no soy lo suficientemente buena, o puta la weá, esta persona empezó después que yo pero tiene más técnica. No, es una ansiedad curiosa del tipo... así como, ¿son mis personajes lo suficientemente atractivos o interesantes como para llamar la atención de alguien en el futuro? O que sea como lo suficientemente como bonitos o interesantes como para que alguien me diga, ¿sabes qué? Este personaje me gusta, lo quiero, es mi favorito de los que tienes. No sé si... Por eso es como una ansiedad medio curiosa. Hace muchos años, esta como ansiedad, creo que es eso lo que me tiene triste, como que no estoy satisfecha con lo que he estado haciendo, pero no en el sentido así como artístico en sí, como el estilo o algo, sino más bien como de... ¿Es realmente interesante lo que estoy creando? Es como esa sensación la que tengo. El proceso creativo es un dolor. Regresé, me uno a la próxima. ¡Claro, claro, Jotakumi! ¡Bienvenido de vuelta! ¡Bienvenido de vuelta, Jotakumi! ¿Qué fue hacer? ¿Fue hacer un panchito? Yo el pancito me lo hice antes. Me hubiese gustado haber guardado, haber comprado algo. Solamente tengo cereal, ni modo, toca comer cereal. ¡Ah, pendejo! ¡Caíste en la trampa! Ustedes no tienen ni idea de la satisfacción que me da cuando mato a un campero, en serio. Starshield, niño de las estrellas. Vamos ganando, eso es perfecto. Oh no, cuando dije eso todos empezaron a morir. Vamos gente, que 15 minutos puede quedar la zorra. Y lo logramos. Nos querían ver caer, pero no lo lograron. ¡Hola, Jopex! ¿Y por qué está enojado? Me salió un por 100 y me salió el equipo más feo posible. Oye, ¿qué te pasa? Yo no estaba jugando. Pero, ¿por qué equipo feo? ¿Qué equipo feo? ¿De qué pasó? ¡Oh, no! ¡Mitters Super F! Dice Mitters que su hermano se llevó a Estados Unidos la consola Super F, Mitters. ¡Uy, tu hermano fue a Estados Unidos! ¿De verdad? ¡Wow! ¿Cómo lo hizo? ¿Qué tuvo que hacer? Ya. Espéreme, señor Jotakumi. Voy a ponerme más tickets. Ticket para subir de nivel y va a subir junto conmigo, porque este es el compartido para todos los miembros, así que esta va para usted. ¡Ay! Por pega está de esclavo. Oh, pero igual, pero yo prefiero estar de esclavo en el primer mundo. Pero ya mucho, ahí se me olvidó lo que iba a decir. Así que le mande muchos abrazos y muchos saludos. ¡Alfie! ¡Oh, J! ¡Ay! Me encantan los alfis. Hace rato que no como alfis, pero ayer me comí un gansito. No, no fue ayer. Antes de ayer me comí un gansito. Espera un momentito. ¿Cómo lo llamo? Diego, ¿dónde está el micrófono? Aquí. Fue ayer, ah, chucha, o sea que era malísimo, la perdimos y weón venía de una racha de ganar no sé cuántas partidas y junto a lo importante me sale el peor equipo posible. Conche su madre, weón, qué frustración esa weá. Jopex, lo siento, te entiendo, me ha pasado harto cuando he estado con una racha y la que tengo que ganar, ahí me tocan puros buenos incarregables, conche su madre. Toca gente fake carreable, ya te entiendo. ¡Oh, no! ¡Oh, el martillo! ¡Oh, no! ¡Es el martillo, hermano! ¡Es real! ¡Es el martillo, hermano! ¡Es real! ¡Ceviche! Estoy feliz, mareado, me llegaron mis nuevos lentes y me estoy intentando acostumbrar. ¡Oh, esa sensación! Ya, sí, te entiendo. Esa sensación de mareo. ¡Oh, eso me pasa por ir la siguiente! No caché que había alguien más. Chica con roseote de tendencia. ¡Oh! Me gusta el color de su placa. Es como tan rosadito. ¡Qué lindo! No me puedo enojar con alguien que le gusta el rosado. No puedo enojarme con alguien que le gusta tanto el rosa como el mío. No. ¡Oh! Tienes que alejarme. Está buena la música. Gracias, Peter. Es electro swing. Hace rato que no ponía electro swing en un stream. Te ven que Jotakumi. No, esta vez no. Voy por su culito. Voy por la base. ¡Oh, me mató! Pero está bien. Tiene el color más poderoso de su lado, ¿está bien? ¡Ah! ¡Otra la weá! ¡Puta, no! ¡Me agarraron! ¡Mucha madre! No. Bueno, me queda también de nuevo el consuelo de que es gente del equipo pan. Y no más conche su madre es del equipo de arroz. Ay, Dios. Así que Trixco, nuevos lentes. Vaya, vaya, nuevos lentes, estimadísimo Trixco. ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Astigmatismo o miopía? Yo tengo ambas. ¡Oh! Es que sobrevivimos, diría el Bart Simpson. Igual tengo ambas y las mejores, que son estos fotosintéticos. ¿Cómo fotosintéticos? ¿Cómo sería eso? A mí me dieron nomás como: usted está casi ciega, tome lentes, ¡pam! Pero nada así como elegante, aunque mis lentes son lindos. Se le dice lentes ojos de gato por la forma que tienen y son de marco rojo. Me hace sentir Lola. ¿Qué mira, guatoncito? Estoy sola en casa, significa que puedo gritar todo lo que quiera. ¡Ah! Estoy sola en casa, me quedé sola en casa. Solo está guatoncito, así que podemos gritar. Guatoncito, grita. ¡Ah! ¡Ah! Grita. Pero guatoncito, grita. Ahora no grita. Grita cuando te dejamos afuera en el balcón para poder limpiar. Grita así. Anteriores tenía que agregarle unos lentes, aparte para evitar que la luz de sol me duela mucho. ¡Ay, chale! Pienso que mi hermano ve mal, pero no es algo que pueda arreglar con lentes. Oh, ¿por qué? ¿Cuál es su problema? Sí, puedes saber, obviamente, Mitters. Por cierto, Mitters, tanto tiempo, estabas desaparecido, me tenías preocupada. Mitters, me había preocupado. Bueno, estos son del mismo equipo. Así que si perdemos, no me molestaría. ¡Oh, no! Los camperos se mataron entre ellos. Oh, era rodillo de carbono, con razón. Tenían que morir de una u otra forma, le teníamos puesto los... Teníamos que morir de una u otra forma a esa persona, o sea, le estábamos tirando como conocimientos especiales. Salve a Ravioli, hasta su nombre está inspirado en la pasta. Sonic. ¡Oh, no! Geraldine, she learned a strip on Mardi Gras way down in New Orleans. Follow me he always wacky. He was dizzy for this dame. He learned to dance and got the chance to be Geraldine's new flame. Waggles paws in the ass, spin around like Rattlesnakes. Slip me five if we can jive. That's Geraldine's routine. Let those puppies. Buena gente insana. It's Geraldine's routine. Waggles paws in the ass. Así de bien podría yo jugar cuando está el equipo arroz. ¡Ganamos, bandita! ¡Ganamos! Igual cuenta, ganamos. ¡Ganamos! ¡Hoy viene ese mapa, papu! ¡Clap, clap, clap, Jotakumi! A ver. Los fotosintéticos se oscurecen automáticamente con la luz UV. Así que mis lentes se transforman en lentes de sol cuando brilla mucho. ¡Otro puñito con Jotakumi! Ya, perdón. Ese Jotakumi. Bueno, ya está bien. Entendí, Trixco. Sí, 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 sí. Creo que mi mamá tiene de esos. Porque, por lo que me cuentas, ambos tienen el mismo problema de visión. Las gafas que mamá tiene son especiales para eso. Puñitos, de nuevo puñitos, y somos tan buenos con el... Bueno, tú en realidad. Mitters, literal, el tipo le dijo, solo puedes ver el 50% de lo que deberías ver. Oh, y es por algo biológico, no es algo hereditario, ya no. No, yo estoy ahí como... lo que yo tengo es hereditario, tengo astigmatismo y miopía. Pero, oh, Diosito santo, ¿y cómo ha logrado adaptarse bien tu hermano? ¿Eso tiene que usar los lentes especiales? Yo necesito lentes con mucho aumento porque está muy avanzada mi enfermedad. De hecho, me dijeron que la única forma en revertir lo que tengo sería ya operarme, hacerme cirugía. Porque a mí me dijo el oculista, tus ojos están tan dañados por el astigmatismo y miopía que ya los lentes no los van a arreglar naturalmente como debería ser. Y así fue como me enteré de que tengo que operarme. Y también tengo que operarme del oído derecho. La media moladita de raja, weón, las cagó. Los weón las cagó, como que nos desquitamos con ellos por la pérdida anterior. Ya me toca pronto mi defensa, me ocupé otra vez. No importa, pero al menos denme señales de vida. Usted me preocupa y usted sabe que yo a usted no le voy a mandar un mensaje porque voy a asumir que lo estoy molestando. Soy la ansiedad con patitas. Es como la ansiedad de Intensamente, pero imagínense con rosaditos y rulitos en vez del pelo como alborotado. Mate a Mari, que bueno, la peor idea. Me alegro mucho. ¿Por qué no compré galletas? Me dio hambre de algo dulce. Es que ya comí y no puedo seguir comiendo más el queque de marihuana. Me puedo morir. Bueno, de morirme no me muero, pero... Oh, verdad, me puede ver, estoy localizada, maldita sea. Por el costado, chihuahua. No, joder, ya esto ya es hacerles bullying, ya les hice bullying. Estoy en la base. Le cancelé el especial, oh rayos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ah, mentira, no morí por el especial, morí por la bomba. ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! Alcanzó a arrancar, maldita sea. Solo quitar y cambiar los ojos. Ha ido toda su vida así, no hay nada que pueda hacer. Ay, Diosito santo, pero bueno, es verdad, eso sí es algo biológico. Kevin dice que tiene miopía y usa lentes permanentes. Oye, igual que yo, mis lentes son permanentes también. Eso acabo de comentar. Astigmatismo y miopía, porque ya no. El daño es irreversible a mis ojos. Usted no me da ese que le diría de ¡ah! Pero hábleme. Pero es que usted sabe que yo siento que me voy a molestar, pues. Que la tinta sea blanca se ve turbio. Créeme que hay mucha gente que a veces los Splatfest solamente lo botan por el color de la tinta blanca, solamente por esa implicación, estimadísimo. Solo por esa implicación. Chaos here, hello, how are you? How are you? I am glad you're here. And which team are you on, by the way? Es como una lucha entre mocos contra mecos. Mocos y mecos. Eso es. Y lo rojo es sangre menstrual. Si sale rojo sería cosa. Sí, viste, viste. Y ahora es como Team Poco versus Team Sangre Menstrual. ¡Qué forma de hablar tonterías! You got ruder yesterday, Lucky. Lucky, Lucky, I got a lot of deals of L's. I lost a lot. Just now I am winning only because Jotakumi is carrying me. But yeah, was awful, was awful. I think I lost my skills as a Splatoon player, which is sad. The only thing I thought I was good, seems I am bad at it too. But besides that, I'm okay, I'm alright. I actually am waiting for the Grand Fest. The Grand Festival. Oh no, esa persona es un jugador pro, oh no. Había venido a buscar la cosa que no estaba la cosa. Lo estoy intentando, lo estoy intentando, lo estoy intentando, lo estoy intentando, lo estoy intentando. Ya, perfecto. ¡Ah, rayos! Espera, Neps antes ya me sacó la chucha, era de otro team. O sea, no de otro team, ya nos ganó. ¡No, no! Me voy a colar. Me colé la base. Me metí a la base. Estoy en la base. O olvídenlo, todos murieron. A todos nos llevó la chingada, olvídenlo. Pero ¿cómo es que no sé? Yo estoy por acá. Tengo a dos personas distraídas conmigo. ¿Cómo es que? ¿Cómo es que siguen muriendo? Ah. Está peleado, está peleado. Yo que un tipo perdió en las Olimpiadas por ser sin carne. No. ¿Qué pasó con eso? Cuenta chisme. Chisme de Olimpiadas, chisme de Olimpiadas. Yes, the Grand Fest, yeah. I still can't decide which team for the Grand Final Fest, though. I am between past and a present. Can we see it white? El salto de percha le dio la barra con el hermano pequeño. No, 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 no. O sea que rozó su parte privada con el fierro y por eso perdió. Él debe decir, ¿quién me manda a tener una tula tan grande? Corrió todo prosa, tu super bien, pero su amiguito alcanzó a golpear la valla y perdió. ¡No! ¡Oh, pobrecito! No sabía eso. Así como, oh Dios, ¿por qué Dios me dio una tula tan grande? Debió pensar él. ¡Puta madre! ¡Puta madre! Nuevo requerimiento para las Olimpiadas, un micropene. Ser tulachi, como se dice. Requerimiento para las Olimpiadas, tener un pene pequeño. Nos han tocado mucha gente, pero... ¡Oh, música Vocaloid! ¡Excelente! ¡Oh, caché que Jotakumi me escribió! Ya, está bien. Enseguida lo veo, Jotakumi, cuando me mate. ¿Sobrevivió? Ya listo, te vengué, Jotakumi. Llegaste justo, Peter. ¿Para soplar la vela? Soplame la vela. Oh. Lo intentaste, pero tampoco es que puedas hacer milagros, Bonnie. Igual nos ha ido bien. Sí, nos ha ido muy bien. Pero los jugadores que sí pueden hacer milagros son los japoneses. Ellos sí. En los últimos 13 segundos no pueden dar raja. Me faltó perdón por no ser takataka, Jotakumi. Pero muchísimas gracias por tus lindas palabras. Siempre tan lindo tú. Hacía falta su musiquita Vocaloid. Oh. Espérate, mentira, ¿no lo maté? Pero si yo vi que cayó dentro de mi bomba fantástica. El balde, ¿cómo no murió? Bien. No te preocupes, Jotakumi, tu muerte no fue en vano. Tu muerte no fue en vano, querido amigo. Soplame la vela. Oh, Worstie. Hello, Worstie. Soplame la vela. That's what it means. Gonna get going. Thanks for the stream. Have fun and bless. Also, cool YouTuber. Thank you so much, my friend. Thanks for being here. Oh, oh Dios mío, Jotakumi, otro puñito. Estamos en raya. Bla, bla, bla. Me llevé los cuatro con tu ayuda. ¿Con mi ayuda? No, yo no hice nada. Si usted carrió. Sí, ya. Sí, ya, girls. Más puñitos. Sí. Oh. Estamos... Es que tenemos... ¿Qué tenemos? La tula tan grande, Jotakumi, así. Que suena así. En la mesa. Somos muy buenos. Oh. Oh. Pregunta, ¿cuánto tiempo más vas a estar? Oh, yo cacho que voy a estar como una hora más. Generalmente cuando juego Splatoon siempre juego 2 horas y media. Máximo media hora, como 40 minutos más voy a estar aquí. Sí, yo cacho que como unos 40 minutos más voy a estar yo aquí haciendo stream. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Antonio, yo estoy aquí, estamos jugando Splatoon con mi querido amigo Jotakumi. Él es muy bueno. ¡Conche su madre! ¡Tengo miedo! No, no hay que tener miedo. Debo luchar. Oh, le tengo mucho respeto a las armas del otro equipo. Tengo miedo, honestamente. La esperanza de que solamente la apariencia se engañen. Oh, no. Y que en realidad no sean buenos o que alguien se desconecte. Oh, oh. Oh, ya. Uf. Ya. Concentración. Concéntrate, Bonnie. Concéntrate. Concéntrate, Bonnie. Concéntrate, Bonicita. Te vi, conche su madre. A ti también. Y a ti. Todos son Homero Simpson. Ahí está Homero. Ahí también está Homero. Es como así. Ahí está Homero. Ahí también está Homero. Todos son Homero Simpson. Silvercoat estuvo como concentrado en mí. No. Silvercoat me ayudó, pero la otra persona era el que estaba concentrado en mí. Y desperdició su especial en mí. En vez de mirar alrededor. No. ¡Oh no! ¡Lo consiguió! Alguien acabó y tuvo tu versión humana. Te aviso que te iba a esperar, te extrañé. ¡Ay, gracias por ese chircito! No tenías por qué extrañarme tanto. Si yo te dije que iba a morir, pero aquí te lo pasé mal. por favor, banda, por favor, no. Oh, oh, vamos perdiendo. Yo sabía, yo sabía. Yo sabía. Siempre pierdo las por 10. Yo sabía. Siempre pierdo las por 10. No, 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 oh, me morí, oh, oh, el dolor, oh, oh. ¡Oh! ¡Despide! Podría ser. A ver. Estuvo peleado, estuvo peleado. Extraña tu voz. Eras de Neptuno, ¿no? ¡Sí, de Neptuno! ¡Oh! ¡Ganamos! Gracias Jotakumi, ganamos. Y gracias obviamente a los de los otros compañeros de equipo. Obviamente. Ganamos esto, nice, el efecto. Me asusté, creí que vamos a perder. Eres un anime alien kawaii. Oh sí, esa soy yo. Eres la mejor VTuber alien kawaii. Y tu versión humana te hizo que te das, pero ¡ay, gracias, gracias! Estaba difícil, pero ganamos, Worstie. Sí, ganamos, que es lo que importa, ganamos. Hoy no sé cuánto más me faltará para ganar por 10 para que Incraida tenga su distintivo de rayancito dorado. Y sí, estaba difícil, pero ganamos. Eso fue lo mejor de todo. La música de Vocaloid. La música de Vocaloid. El espíritu de Miku Hatsune. ¿Qué pacho mi guatoncito? El guatoncito me está mirando, me confunde. Y me dieron una caracola, es algo... ¡Oh, a mí también me dieron una caracola! ¡Verdad, verdad! Pero se aprecia la caracola. No es el distintivo, pero se aprecia. De Vocaloid me gusta. Aunque la cante Len, pero me gusta mucho esta canción. Muy bien, vamos, vamos, vamos. Pero guatoncito, estoy ocupada, no te puedo dar amor ahora. Cuando me respawnen voy a tener que hacerle al guatoncito ahí. ¡Oh! Ya me extrañaba que no había muerto el de las platanas, huevón. ¡Bien! Maté a 3 técnicamente. Me acabo de dar cuenta. Yo creí que estaba, como no me fijaba en los nombres, yo creía que estaba matando todo el rato al mismo sujeto de las platanas. Yo dije, oh, el guan que la trae en mi contra. Y no, hay más de unas platanas en el equipo. De eso no había. Ganondorf, oh no. Tiene el poder de su lado. Rayos, vamos a perder. ¡Sas, vamos a perder! Está Ganondorf en el otro equipo. Está Ganondorf. Y nosotros no tenemos ni a Link ni a Zelda. ¡Te necesitamos! ¡Necesitamos un héroe, Link! ¡Un héroe! ¡Necesitamos un héroe! ¡Yo quiero un héroe! I'm coming for a hero. Give us the light. If we gotta be strong, I'm gonna do. We can live in the middle of the night. I need a hero! I'm coming for the hero if you cannot deny. If you gotta be strong as you do. I need a hero! I need a hero! I need a hero! ¡Ganamos! Y sirvió cantar la canción de Shrek de la madrina. I need a hero. Sirvió cantar la canción de la Hada Madrina. ¡Otro puñito! ¡Otro puñito con Jotakumi! ¡Tantos puños, tantos puños! Te van a acusar por maltrato a la mujer con tantos puños que me has dado. Bonnie, ya me duelen las manos de tantos puñitos. ¡Lo siento! Besitos hechos manitos para que se le pase el dolor. Pero ha valido la pena. Tenemos los puños pelados de tanto que los hemos chocado. Oh, Jotakumi, me quebraste los dedos. Te voy a acusar. Simplemente yo te... Mi puñito. Cállate. Ey, Sosito. Cállate. Aquí cállate, Blue. Oh, es cierto, verdad que el Sans quiere hacer un proyecto. Por cierto, no encuentro a la Cinnamon Roll. Ah, la Cinnamon Roll. Me tentó la promo del McDonald's. Yo quiero ir al McDonald's puramente a sacar esas cosas. Pero no he ido. Pero no he ido al McDonald's. Ni siquiera yo sola por lo de la cajita feliz del Cinnamon Roll. Productos Sanrio, yo soy de las loquitas de centro que le gusta Sanrio. Yo soy la sujeta, yo soy la chica que tiene esa obsesión con Sanrio y que tú sabes que esa persona tiene problemas brígidos. Yo soy. ¡Qué temazo! ¡Sí! Sí, el Triple Vaca es una de las primeras canciones de vocales que conocí. ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! gracias, señor pájaro. ¡Pájaro! El pájaro, señor pájaro, mira papo, que pájaro es sensual. ¡Oh! ¡Eran tres! ¡Estaban las tres ahí! ¡Rayos! No, se nos coló alguien. Soy un pájaro. ¡Ajá! Le ganamos a las mamitas. Escuadrón mamá, así que por eso le ganamos a las mamitas. En la cajita feliz hay una promoción de cosas de Sanrio, estimadísimo. Y yo quiero, pero estoy muy vieja y además el tema de ansiedad social, el tema de la ansiedad social tampoco me impide pedir una cajita feliz. Siento que me van a juzgar bien feo. Esta es la canción que Miku canta con Kaito. Voy a ver si consigo los 10. ¡Oh, Diosito santo! ¡Ay! Casi la cago. ¡Oh, Dios! Espérate, Jotakumi, déjame hacer el grupito de nuevo. Me puse a leer los comentarios. Pese Jotakumi. La misma contraseña. Usted éntrele nomás. Lo hago solo porque son de Yu-Gi-Oh. Sí, Yu-Gi-Oh. No, yo solamente quiero decir a Bonroll. Oh, oh, me encanta. Perdón, Jotakumi, me había puesto a leer los comentarios. Soy muy pendeja. Todos buscan al dragón blanco de ojos azules. Oh, todavía recuerdo cuando se pusieron de moda las cartas Yu-Gi-Oh en el colegio. Todos, lo único que quería era que les saliera esa carta. Veo que todavía sigue siendo popular. ¡Oh! ¡Otro por 10! ¡Oh no! Y el otro parece que es un team. Se están comunicando y todo. ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo miedo! ¡Oh no! ¡Nos van a hacer! ¡No! ¡Popipos! 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 ¡Qué buena canción! Solamente me queda rezar que alguien de ese equipo se desconecte, eso. Skitty. Hola, anime gagui, anime gagui. Hello, how are you? Oh oh. How are you? Welcome. Oh, rayos, nos están haciendo verga, de la verga. ¡Ah! ¡Gordito! Ya, que justo me miro guatoncito, perdón. ¡Oh, no! ¡Vamos a morir todos! ¡Que nos cargue la chingada a todos! ¡No temo morir! Oh, morí. Este combo vio algo bien, que nos lleven a todos a la chingada, no debo morir. Que nos cargue la chingada a todos. Podemos ganar, podemos ganar, podemos ganar. Solamente tenemos que preocuparnos de que no nos maten. No podemos dejar que nos ganen. Que no dejes que revivan. Patelos. Patelos. No dejes que se paren. Es como alguien al que quieres, al que lo tienes pateado, pateando en el suelo. No tienes que dejar que se pare. El momento en que dejas que se pare, que no se pare. Vamos, vamos, respawnea. Vamos, Bonnie, respawnea. O Inclaila en este caso. No, sobreviviremos. ¡Ay, todavía no termina la canción! ¡No! ¡Ganamos! Tú puedes, Bonnie. Parece que sí lo conseguimos. ¡Sí lo conseguimos! ¡Qué lindo! ¡Sí pudimos! ¡Jotakumi! ¡Sí pudimos! ¡Ganamos otro! ¿Por qué? ¡Lo conseguimos! ¡Gracias! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay, qué emoción! Perdón. Perdón. ¡Dale en su puta madre! ¡Lo hicimos! ¡Y así fue! ¡Les partimos su mandarina en gajos! ¡Otro por 10! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh sí, nena! ¡Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí! ¡Otra conchita más! ¡Démosle! ¡Todavía no tengo el distintivo! ¡Ay, no mames! ¿Cuánto más tengo que jugar? O sea, por 10 me refiero. ¡Ay, no mames! ¡Cuánto me faltan por ganar! ¡Ay, no mames! ¡Oh, mi bebé! ¡Guatoncito me observa! Llevan 2 conchitas, exactamente. Exactamente, llevan 2 conchitas. ¿Las conseguiremos todas en este rato? No lo creo, pero las risas no faltarán. Déjame darle así, guatoncito. Creo que el guatoncito tiene frío. ¡Oh! ¡Oh, Top 10 fantasmas. ¿Quién te crees, Doc Tops? ¿Dross? No, Dross solamente cuenta hasta 7. Pero weón, de los cortes. Oh. Oh. El glorioso régimen del guatoncito, ¿verdad? Pues no puedo copiarlo tanto. Él es el que va a hacer que yo llegue a la cima del mundo y él va a crear los campos de concentración. Si le da la weá, me va a encerrar a mí, a pesar de todo el amor que le di. Lo siento, te amo, guadoncito, por favor, no me esclavices. Tengo familia, esclavícelos a ellos. Este coche es su madre. Ay, perdón, me quise apretar eso, solo quería apretar el ouch. Ya, qué bueno, me tiene hinchado, pero oh. ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Hay alguien detrás mío! ¡Hay alguien detrás mío! ¡No sabía! ¡No lo pude evitar! ¡No lo pude evitar! ¡Qué bueno! ¡Woohoo! ¡Más pollitos! ¡Jotakube, Dios mío! ¡Au, mi manita! ¡Pero te felicito! Arigatou gozaimasu. El Jotakumi está haciendo el trabajo de Dios. Experiences are team up when you were online, sweetie. My hands are broke. Oh no. Alguien me dijo chévere, excelente. Gracias, no sé quién fue, pero gracias. Ganando, banda, no puedo creerlo. No puedo creerlo, es maravilloso. Es maravilloso. Es la magia de los Vocaloids. Es la magia de los Vocaloidos. Nos tienen bendecida los Vocaloids. Jotakumi. Miku nos bendijo. Miku se vino en nosotros. ¿Espera qué? Igual esperaba peluches, pero son como esos monitos que hacen como el Chayanne de la promo de McDonald's. ¡Oh, no! Es como solamente una imagen inflada. Ya, está bien, está bien. Te entiendo. Ya creí que eran más como peluches más cototúos. Creí que eran peluches más... sí, más bonitos, más elaborados. Antes los juguetes... Recuerden que antes los juguetes para las cajitas felices lo hacían con amor. ¡Teto! Justito. Casale Teto y dice cantante virtual. Si yo fuera ella me pondría la de cachitos, el modelo de cachitos. ¡Mate a Teto! ¡Mate a Teto! ¡Mimo! ¡Ah, malolísimo! ¡Ah, ah, ah! Como me acordé de Juanísimo de los Padrinos Mágicos. ¡Ah, qué pendeja! Me estorbó esa cosa. ¿Pero por qué me pasa matando Teto? ¡Teto! Escucho música de ustedes, los Vocaloid. Ahora ya es... No es una Vocaloid, está en la Iron Synthetizer. Pero podemos decir que ahora es una cantante legal. Y ahora sí, la hora de la verdad. Se coló alguien. Ah, perfecto. Me gustó esa jugada, lo voy a grabar. Se llama Teto y no tiene tetas. 0 de 10. Peor waifu. Peor waifu. Peor waifu. No, porque no tiene tetas. Oh yeah, baby. Vamos de maravilla. Oh yeah, baby. Tantas victorias. Tantas victorias. Y nos están viendo 11, chúpalo entonces. Oh yeah. Tantas victorias. Y traumas, tantos traumas. Tantos traumas. Guatoncito, gordito, chiquitito. Chiquitito mío. Joder, cómo amo el guatoncito. Mi panita, cómo quiero mi panita. Me estoy cansando de ganar. ¡No, no digas eso! No digas eso, no digas eso, por favor. Yo ayer perdí todos los juegos. ¡Oh, mi guatón! Pedro Guatón. Pedro Guatón. Todo había pasado. Oh no. Oh, yo creí que lo había moricido. Neuro. No sé qué está pensando. Sable. Dios mío, ¿será que el gatito negro tiene... el que el pastero sable tiene... ¿Juega Spoon? ¿Juega el Spoon? Pero si yo te disparé como 500 veces. ¿Por qué? ¿Por qué sigues viva? Oye, la hidra se estaba lagueando rígido. El garabateador se estaba lagueando rígido en un momento. Ojo. Ojo, pestaña y ceja. La vi perdida, yo también, pero weón, fíjate, ganamos por un 1%. ¡Fue hermoso! Nice, lo mismo digo, nice. Usted hace el trabajo de Dios. Oh, yo cacho que voy a jugar hasta las 12. Porque me va a dar, me está como empezando ya a pegar, ¿sabes? Igual, así que... Capaz que después me dé el bajón, ¿cierto, botoncito? Voy a jugar hasta las 12. Esa es una hora prudente. Y me voy a hacer una sopita. Una sopita. ¿Esas sopas para uno? ¿O podría hacerlo con cereal? No, la leche está muy fría. Estoy rascando la guata del guatoncito. ¡Qué mal! Jopex, perdón si he estado callado, estoy aquí viendo, pero honestamente no estoy muy bien de ánimo, así que estoy viendo de la esquinita. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me tienes que contar después. Quiero darte nanay. Si es algo que no se puede contar, no lo cuentes y lo hablo yo por WhatsApp. Pero si es algo que se puede contar en el chat, puedes hacerlo. No estás obligado, solo una sugerencia. Pero si no se puede contar, yo entiendo. Y lo hablamos por privadito. ¡Ay, me está dando una posta la costilla! Espera, voy a bajar a guatoncito que me está chinga que chinga. Está ahí chinga que chinga. Ya, ahora sí. Es que está como inquieto el guatoncito. ¡Oh! ¡No! ¿Quién murió atrás mío? Kevin recibió el disparo y yo no fui capaz de hacer nada. ¡Qué pendeja! ¡Ah! No pude acercarme. No pude acercármele. ¡Oh, rayos! ¡Ah! ¡Me asustó! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Otra vez! ¡It's fine! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, me encanta esta canción! ¡Woohoo! ¡Otra victoria! ¡Woo, woo, woo! ¡Param, pam, pam! ¡Oh! Ya, esta vez no fue puñito con Jotakumi, pero igual, es hermoso. ¡Es hermoso! Más puñitos, sí, aunque quería que fuera otro contigo. ¡Sacaste las 3 doradas! ¡Oh! ¡Locura! ¡Ay! Yo todavía no tengo las 3 doradas. Mucha, pero me alegro por ti. Bonnie sube la dificultad a los bots. Y gracias. No, ese es el trabajo del señor Jotakumi. Si él me carrea. Él me carrea. Él es un muy buen jugador. Ali no estar. ¡Oh, intenté arrancarme! Oh, 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 oh. ¿Qué? Pero... ah, es esa arma. Oh, y además la maestrea. Ya, está bien entonces. Ah, qué pendeja. Oh. Oh no, nos van a hacer ceviche. Oh no, no he matado a nadie. ¿Escuché risas? Ah, es afuera en la calle, ya está bien. Yo dije, oh, que estaban buenos. Alister se los está agachando a todos. Alister se los está agachando a todos. Oh, perdimos. Goyo, miren. Ya veo. Nueve victorias al hilo, no estuvo mal. Eso sí. Eso sí lo admito. Me gustó, me gusta. No está mal, tienes toda la razón. Es totalmente válido. A ver si logro sacar las 3 doradas para mi niña hermosa. Escucho borroso. ¡Oh no! ¡A rayos! Bueno, si perdemos esta no me va a doler tanto porque también son equipo pasta base. ¡Oh! ¡Oh, no! fue a Ato. ¡Oh! Lo intenté. En ningún momento me había enfrentado al pincel, weón. No cachaba que tenían un pincel. Oh, no. Decimos todos. Oh, oh no. Oh, no alcancé, lo siento. Lo siento, lo intenté, perdón. Intenté escabullirme. Me refería a la del puñito. ¡Ay, la del puñito! 9 puñetazos, con razón nos quebramos las muñecas. ¡Oh, qué vergüenza! Empezaste a ver Juegos de Tronos, está interesante. A mí mi hermano me dice lo mismo. ¿Es para ver lo de la Casa del Dragón? Dándole átomos hasta las 12. Estaré en stream hasta las 12, bandita. Qué bueno que escuchaste eso, Jotakumi. Muy aparativo, Jotakumi. Arigato gozaimasu. Oh yeah, baby. Guatoncito, no, espérate, espérate, guatoncito. Espérate, guatoncito, que vamos ganando. Los chiques. Ahora no. Oh, 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 vamos a buscarle. Vamos. No, 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 no. Fanservice de la playa. ¿Verdad? Para el episodio de la playa. Aquí sigue Bonnie. Ya terminé de comer. Sí, voy a jugar hasta las 12 de acá. ¿Y cómo comió? Comió rico. ¡Oh! ¡Ganamos! Bien, bien, bien. Volvimos a ganar, me parece. Ya, lo voy a dar a continuar. A ver. A continuar. Y un momentito que... No sé qué quiero, guatoncito. Tío, un momento, tu botoncito. A ver, deja ponerle continuar a esto. Ya. Bueno, aquí queda igual. Aquí estoy. Ah, no sé, guatoncito quería agüita. Y ahora me está siguiendo. A ver. ¿Comiste como animal? ¿Por qué tenías mucha hambrecita? Pero lo importante es que estaba rico. ¿No lo crees? ¿No lo crees? ¡Oh! El mismo equipo, mi Jotakumi, mira. Nos tocó el mismo equipo. Perdón, me agité muy rápido al ir a ver al guatoncito. ¡Pendejo! ¡Castigo de Dios! ¡Que si ja, pendejo! ¡Pam! ¡Se muere! ¡Ay, castigo de Dios! ¡Ay, qué chistoso! Cuando el universo ya ni disimula que te odia. Choco con Jotakumi. La paraste, pecho colorado. No, déjame. Oh, oh no, cochina, déjame, aléjate de mi cochina. ¿Puedo seguir donando? ¿Es voluntario? ¡Claro que me puedes seguir donando! Todo bienvenido. Y Kevin, oh Kevin, no había visto, pero bueno, muchas gracias por estar aquí y gracias por canjear eso. Así que ahora te lo digo a usted por ser tan tierno. Señor Kevin, ahí tienes un ña. ¡Ay, Antonio, gracias! ¡Qué bueno que te guste mi voz! Eso significa mucho para mí, gracias. Espero que mi voz te relaje, porque este es un espacio seguro para todos. Qué bueno que te guste mi voz. Ahora. Clip. ¿Clip? ¿Le sacaste clip? Ay, estimadísimo. J-Kobie Sita Era Unmondo Okomo Se Lama Husto Te Convina Part, Part, Romantic Face, Romantic Face, Romantic Face. quieres. Pues sí, el chip, el monje viene por mí, el monje. Monje. Mi alma, el monje. Oh no. Socorro, socorro. ¡Socorro! ¡Acorro! ¡Auxilio! ¡Ay, no! Si le pegué como 500.000 chachazos, ¿por qué no murió? Vivo, me gustó su nombre, Vivo. Chicos, sobrevivan, chicos. Brillen, zorras, brillen. No, no pude escurrirme. Recién me fijo que tienes encima de tu cabecita. Era un moño, ¿cómo se llama? Justo te combina. Sí, exactamente. Se llama Bonnie. Me llamo Bonnie. Y suena como conejito, porque eso se parece a mi moñito. ¡Oh! ¡No fuimos nosotros! Está bien, no importa. Gracias por esa donación, Antonio. Muchos besitos. Jotakumi, los chicos con los que nos tomamos son chilenos, son buena onda en ese clan. ¡Son un clan! ¡Vaya, vaya! ¡Clap, clap, clap! Yo debería meterme un clan, pero es mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad. Señorita Bonnie, ¿algún consejo que me pueda dar para hacer dibujos en perspectiva? Estoy tratando de hacer uno C basado en mí, pero es muy difícil hacer las promociones y las manos son el diablo, mira. Lo de las manos me va a costar un poquito. Yo lo que hago para dibujar mis manos es que yo siempre dibujo un cuadrado y de ese cuadrado saco 5 palitos o 4. Tiro como 4 líneas dentro que salen como de ese cuadradito y alrededor dibujo unas bienesas delgaditas. Una caracolición. Y por la perspectiva, pucha, la perspectiva todavía la sigo practicando. De hecho, hace poco descubrí que para cuando, por ejemplo, está mirando hacia arriba el personaje en el dibujo, las orejas deben ubicarse más abajo de donde está la línea de los ojos y cosas así. Te sugiero que veas tutoriales en YouTube. A mí eso me ha servido muchísimo, Kevin, muchísimo. Sí, con ellos jugamos también. Son muy buenísimos. comprobé, streamer en crecimiento, vaya, vaya. A mí no me ha salido el título de streamer. En el juego me refiero. Técnicamente cuento, ¿no? ¡JP! ¿Cómo pudiste? ¡Jugamos juntos! ¡Jugamos juntos! ¿Cómo pudiste? Por eso estoy como, no, Diosito Santo, no, ahora. Kevin dice, estuve todo el día intentando dibujar unas manos para sostener un arma y los dedos parecían ramas y los otros parecían hinchados. Voy a hacer dibujos estilo chicas súper poderosas. Puede ser, o puede ser que solamente sea como un cuadradito. Las manos, las dibuja como un cuadrado y solamente le vas añadiendo líneas. Casi todos los clanes ahora juegan de chill, lo único es aprenderse un poco el competitivo. Vaya, vaya, mira tú. A mí generalmente los competitivos me dan como miedo. Ah, estás de pana, ya, perfecto. De pana, ¿qué tal? ¿Y tú, el resto de tu semana? rayos! Estamos muriendo, estamos muriendo, estamos muriendo, estamos muriendo para trabajar. Estamos muriendo, estamos muriendo, estamos muriendo. ¡Ah, otra vez! Tirando CV de chamba para mejorar mi setup, comprar el auto y supongo que funaron a Alfonso Obregón. ¿Quién es ese? Ay, mala racha, no, no sé. Y tolerar completo en el gusto Chipuden. No sé por qué eBay me recomendó un disfraz puro que cuesta más de $1000. No. Me dolió el bolsillo de solo ver eso. Eso es porque tengo influencias burrísticas en ustedes. Yo los vuelvo furros. Como si yo fuera furro. Si usted está en este canal anal de streaming, es porque usted es un furro encubierto, estimadísimo Kevin. ¿Usas algún acondicionador para que brille tu cabello? ¡Oh! Uso uno de miel, me encanta para que esté brillosito y suavecito. Y los rosados de mis mejillas es natural, no es. Son rosaditos naturales, como los de Kirby. Oh, el doblajista de la voz de Kakashi de Shrek, no, ¿y por qué lo funaron? Lo están funándolos a todos, güey. ¿Quién se puede enojar con Shrek? ¿Quién se puede enojar con el Shrek? ¿Quién podría enojarse con el Shrek? Ay, perdón, no fue mi intención decir vengan. Quería hacer ouch. Cata ojo. La cata ojo debe ser una cuica. A cuerpo me lo dice. Algo me hace recordar. Arigato gozaimasu. Ay, no, perdón. El vental. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Carl me mató! ¡Carl! ¿Por qué, Carl? Eres uno en un millón. Ahí tienes, Caquita. Oh yeah, baby. No volverá a ser burlado. Oh yeah, baby. Yeah. Muy bien. Oh yeah, baby. Oh. Oh no. Oh no, acabo de leer lo que Waldito me dijo sobre por qué está funado. No, qué brígido. Que mi foto de perfil sea un perro humanoide no significa que yo sea 100% furro. Eso es lo que diría un furro. Ok, ok. Y según él le dijo una mujer, aprieta el culo y la nalguió. Oh no, funadísimo. Funadísimo. No sé. Oh, está brígido, Only. Está brígido. Nada es igual desde el video de Shrek is Love, Shrek is Life. Por Dios, Kevin. No me recuerdes eso. Ya. Vamos a parar esto y vamos a poner la musiquita del juego, pues. Porque ya este fue el último. Ya es hora de que me vaya a la verga. ¿Qué distintivos aquí? El de este especial. I like it. Princesa linda. Y creo que esto sería todo, porque ya me está doliendo la espalda. Alex dice que no sabe por qué mi voz se le hace conocida. ¿En serio? Wow. Gracias, pero supongo que es linda. GG Bonnie, GG para usted, estimadísimo Jotakumi. Usted cargó todo el rato y me hiciste feliz. Estaba chata de perder. Así que tu ayuda fue maravillosa, Jotakumi, en serio. Y se pasó muy bien. Vale. Mucho dinero, papá. Te mueves así porque abriendo y cerrando el ojito. ¿Es porque pestañeo, pues? Lo peor es que le van a terminar el doblaje al Naruto Shippuden. ¡No! Yo no veré a Kakashi con los mismos ojos. No, Kakashi. Para que Kakashi. Velo en el idioma original. Y listo. Se cancela Shrek 5. ¡No! Por lo visto. Symbiotic. Hello, Kraken. Hello, Simbi. A mí también me duele la espalda por tener los pedazos de melones. ¡Ah, soy hombre! ¿Qué comentario más transfóbico? Te voy a funar. Voy a escribir tu nombre. En la Death Note. Ya, ok, no. En la Death Note. Tenía uno. Oh, cuántas conchitas, a ver. ¿Verdad? Pues todo lo que jugué con el señor Jotakumi. A ver. Inclaila, it's Inclaila, indeed, Cindy, the baby girl, the princess, chica con rodillo pro. Fuera, fuera. Si soy obeso, ¿de qué hablas? Oli, por Dios, ¿por qué dices eso? ¿Qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver. Yo no te dije eso, por Dios. Que me estoy riendo porque fue como muy random tu comentario. Ay, por Dios, que me hacen reír. No es justo. No es justo que me hagan reír. Oh, a ver. El último, el último. Fan de Cult Bazooka naciente. Voy a ver dónde ubicarme, voy a leer el chatcito y voy a ver a quién le voy a hacer redcita, pues. Voy a ver quién está de raid. A los perros, todavía no. Yo estoy pendeja, no tengo que hacer eso primero. Llegaste justo, Peter. Para soplar la vela. Soplame la vela. I love Inclaida so much. She's just a sweetheart. She is and she tries her best. Llegaste justo, Peter. Para soplar la vela. Soplame la vela. Pronto voy a quedar tetón por el gym. Voy a hacer más tetón después. Galletón, si te suscribiste por 13 meses en el nivel 1, 13 más me crece. Digo que me crezca y desapareceré por el periodo refractario. Ando viendo una serie. Ah, muy bien. Ah, Jotakumi dice. Tienen que investigarlo y ahí tirar a Gen. Ya, estamos hablando de la funa al que le hace la voz a Shrek. Tetas gordas que no tienen que ver, por eso le duele la espalda. ¡Ay, déjame! Hasta la alerta se pusieron. Perdón. Ay, lo siento, todo falla, todo falla. Qué tétrico esa canción de suscripción. Lo siento, lo siento. Lo siento, la voy a cambiar. Si es que no les gusta. Sí, la canción de la luna de DuckTales. Sí, a mí me gusta, pero yo te no me gusta, entiendo. Pero es que, ¿qué está haciendo? ¿Lo que tiembla tanto? No, no, soy yo. Ay, bueno, ya esperen, ya voy a hacer strip, ya estoy haciendo strip, voy a hacer raid, pero voy a ver a quién hacer raid, un momentito. Ya, gentecita, nos vamos con los gatos de Wilson. Los voy a mandar para allá, así que se me portan bien, ¿eh? Por favor, ya. Todos aman esta canción. Es mi infancia. ¡Qué lindo, Jotakumi! Muy buenas partidas, en efecto, Jotakumi. Arigato gozaimasu. Estoy fresh. El galletocio, besitos. Besito, galletocio. You have a good Fest 2, Cindy, Inclaida loves you. Oh, Jopex, qué bueno, tenemos que hablar nosotros. Buenas noches, Waldito. Adiós, Sandy. Adiós, Antonio. Adiós a todos, los quiero. Y cuidado que hasta ahora sean los duendes. Nos vemos la semana que viene.